A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta. Let's go. A mí me gusta. Welcome back to my channel. Bienvenidos a mi canal. Este video es. Sigue siendo de. 5 días de color. Todavía es el reto. Apenas llevo. Este es el tercer video. Si son 5. So, este es el tercer video. This is a. A video of the challenge that my friend Gorditas Fashion did challenge me to do, which is a 5-day color, if I said it right, challenge. And this is the third video. It has to be 5 videos in total, but this is the third video. Y este video es, tiene que ser el tinte favorito para el pelo. So yo les voy a explicar, yo no me pinto el pelo, pero es algo relacionado con el pelo. What I'm explaining is this video is supposed to be about a hair dye, your favorite hair dye. I am explaining I do not have a favorite hair dye. I don't dye my hair, so I don't have a favorite one. But this is what I'm going to show you guys is something related to the hair, so I hope it works. Esto es algo relacionado con el pelo, so espero que sea aceptable. I don't know. So, con lo primero que voy a empezar es a enseñarles mi champú favorito. Está algo relacionado con el pelo, no es tinte de pelo porque no me lo pinto, pero es algo relacionado con el pelo. So, I'm gonna show you guys my favorite shampoo. And I really like this shampoo because it's like, it really smells good. I've tried so many, like, so many, you can't even imagine. And I don't like them as much as I do with this one. And it's the, I'll just show it to you guys. Este es mi champú favorito. Es relacionado con el pelo, espero y sirva. Se llama Tresemme. O Tresemme, no sé cómo sea, pero aquí está para que lo miren. And I am showing this is my favorite shampoo. It's something related to the hair. I do not have a hair dye. So I am explaining my favorite shampoo. And it's this brand. And the reason why I like this shampoo is because it has 5 benefits. 1 system, it smooths your hair. It gives... with marula oil. So lo que estoy explicando en inglés es que este champú y enjuague son muy buenos. Sirve para el pelo como el que yo tengo, como feo así como el que yo tengo. Les das brillo al cabello. Les desenreda el pelo muy bien. Sí, porque cuando me salgo a bañar el pelo está como que suavecito. The reason why I like this shampoo is because it has like antifreeze, perfectly detangles, silky shine, soft feel, and when you move around, your hair be smelling like you clean. So cuando se caminan o si pasan con alguien o algo, el cabello les huele muy bonito, que es lo que me gustó de este shampoo, que cuando sales de bañar no más huele tu baño. Sino que huele también cada que pasas, es como si tuvieras perfume en el pelo, pero en este caso es shampoo. Déjenme ver qué más tiene. I mean, this is not just gonna, you're not just gonna pass by and you smell like perfume, or which is kind of likely like that, but you not just smell good out the shower, or the shower just don't stay smelling good, but once you pass by, you smell good. Your hair's like, even though it's dry already, your blow dry, whatever, because that's what I do, I blow dry it. You have a good smell to it, which my husband have told me, oh, your hair smells good even at the day that I take a shower. And so I'm gonna explain what this has. I don't know what it really has, but I'm about to read this shit. So les voy a leer qué es lo que tiene. El secreto que tiene. Que cuando te echas este champú, tienes que darte masaje así en el pelo. Te tienes que dar masaje en el pelo. Y después te lo tienes que enjuagar.
pero parece que le da vitamina al pelo también y color. So yo pienso que si tienes el pelo pintado, no te despinta el pelo, o no sé, porque dice que no te da todavía más color del color que ya tienes. Yo nunca me he pintado el pelo, so no sé cómo es eso. Actually, sí me lo he pintado, estoy mintiendo. Sí me lo he pintado, pero eso ya tiene años atrás. Which I am explaining, I have dyed my hair before, and this has been years ago. But I guess this shampoo and conditioner gives a good color to your hair, good vitamins. And it has like a soft reaction to your hair. I guess your hair soft all the time if you blow dry your hair. Because if you a ghetto ass, ratchet ass, then girl, don't even think about getting this shampoo because you ain't gonna smell good. So, este es el condicionador. Y si se lo echan, les da vitamina y es más fácil para que no se te enrede tu cabello. Yo pienso que con poquito que te eches, porque no es necesario echarte mucho. Yo pienso que con tantito que te eches, porque eso hago yo. Me echo tantito en esto de aquí del medio y ya no me hago así. Yo nunca me echo acá arriba. Enjuague nunca me he echado arriba, pero me echo en las puntas y todo lo debajo del pelo, porque es lo que se te enreda más. So what I am explaining is that this conditioner, you don't need, you know, there's people that really need that kind of extra oil just to untangle your hair, or you slept all damn day, all damn week, and your hair is like ratchet and tangled. This will do the job, girl. Este lo que hace que te, no es necesario echarte todo aquí. Yo nomás me echo en esto de aquí de abajo y con poquito que te eches sirve para desenredarte el pelo, porque cuando le das así ya lo tienes desenredado. So, y les voy a enseñar mi hairspray favorito, que también es para el pelo, ya que les enseñé mi shampoo y condicionador. I am gonna show you guys my favorite hairspray just because I use hairspray for my hair too. I do not use mousse. I do not mousse gel. I use hairspray. So my favorite hairspray is a Suave, and I use a 10 4 hard to hold style. This is a favorite one. Mi favorito hairspray es el Suave, el número 10, porque yo siempre tengo el pelo agarrado y no me gusta que me salgan los pelitos. Como ahorita no traigo hairspray, pero no me gusta que me salgan los pelitos o así enfadosos. So yo uso este, y también es relacionado con el pelo. Les da un estilo grande, control, dura todo el día básicamente hasta que te bañas. Dura todo el día este hairspray. Y es todo, yo pienso que esto es todo lo que yo uso para mi cabello. No les enseñé el coconut oil nomás porque el pomo está en el baño y no quiero levantarme a agarrarlo. Pero también lo que uso, que acabé de comprar un pomo, es del aceite de coco. Ese también sirve y es bueno para el pelo. Si se te está cayendo el pelo y te estás quedando pelona, échate aceite de coco. Another item that I do use for my hair is the coconut oil, and I use it just to massage like all in here, my hair, just because my hair used to fall off a lot, and you started using that and it stopped. So I just don't want to get up and get it because it's in the bathroom and it's like way out there and I don't want to walk. But I do use the coconut oil, and that one is really good for your hair. You put a little bit in your hands and you just massage the inside. If you know how to use it, your hair would not stay oily, but once again, it is coconut oil, so I do think it stays kind of oily. So, sí, ese aceite de coco te deja el pelo un poco grasosito. Si no te echas mucho y es nomás para esto de adentro, y te das masaje. A mí se me caía mucho el cabello y con eso fue el remedio, porque ya ahora ya no se me cae tanto. Esto fue el video del reto que me hizo mi amiga Gorditas Fashion. Y esto fue el tercer video que tenía que ser, como les expliqué,
Tenía que ser de el tinte favorito. Yo no me pinto el pelo, por ahorita no pienso pintármelo. Solo les enseñé mi champú favorito, mi spray favorito y el aceite que uso para que no se me caiga el pelo mucho. So, this was the video, guys. This was a challenge. The third video of the challenge of the 5-day color. I think that's what it's called. It was supposed to be. The third video was supposed to be about your hair dye, but I do not dye my hair, so I'm showing you guys my favorite hair items. And I hope you guys enjoyed it. Voy a retar a dos personas. Pongan bien atención. A dos personas. Y esas dos personas tienen que hacer el mismo reto. Lo tenía que hacer en el segundo video, pero se me pasó. Solo estoy haciendo en este video. El reto, para retar a dos personas y estoy retando a Mona Makeup, si me estás escuchando. Voy a esperar tu video muy pronto, Mona Makeup. El reto de 5 días de color. Espero y subas el video pronto. Y a la segunda persona que estoy retando es a, se me hace que así se dice. Si lo estoy diciendo mal, por favor, corréctame o corrígeme. Diavis. Diavizeta. Creo que así se lo puté aquí en el de este de las pestañas. Es Diavis, creo. Voy a esperar tu video. Ese se te estoy retando para el reto de 5 días de color. So, I am challenging two more people, and I was supposed to do it in my second video, but I think I forgot, so I'm doing it in this third video, and I am challenging two people, and that's Mona Makeup. If you are listening, go ahead and do your video and tag me in it so I can know. And the second person is Diavis. I think that's how you say it. If not, correct me if I'm wrong. Diavis, Diaviz. I'll wait for your video and I hope you guys enjoyed this video. Espero les haya gustado este video. No se los olvide si son nuevas suscribirse a mi canal y darme un like. Don't forget to subscribe if you're new to my channel and give me a big thumbs up. And hope you enjoyed this video. Toodoo.